Bueno, y acá estamos con Marta Wolf, escritora, periodista, 81 años, estábamos discutiendo si 81 y medio, si 82, nació para carnavales y me decías que no tenés ningún corso a contramano. No, no tengo ningún corso de contramano, no, seguro. Muy productiva, por cierto. Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros teníamos muchas ganas, tenemos muchas ganas en todos estos programas de no hablar de la tercera edad, sino de devolverle las voces a toda la ciudadanía. Y vos sabés expresarte muy bien. Vos te expresás a través de los artículos, a través de monólogos, a través de qué más. Contanos un poquitito tu trayectoria. Bueno, en realidad lo que yo siento es que yo nací para contar, ¿no? Y no es que soy una cuentera, pero tengo, desde chica me gustó siempre relatar. Contar a mi manera, así también se llama mi programa que tengo en Radio Universidad de Belgrano. Me he dedicado a las letras, que es una forma de contar. Me dediqué en la radio a contar como narradora, como conductora radial. Me he dedicado a la imagen, porque la imagen es una manera de contar, en documentales que he hecho, sobre todo de temática judía. Y bueno, y me dedico también a hacer monólogos, porque a mi manera, por ejemplo, acabo de grabar Los Paraguas de Cherburgo, que uno recuerda la película, y bueno, en realidad soy una enamorada de la palabra y soy una enamorada de la comunicación. Ya veo, porque una cosa es escribir, otra cosa es hacer de locutora. Y otra cosa es actuar un monólogo. Veo que te gustan en todas esas. ¿Hay alguna por la que tengas predilección? O... Bueno, en realidad la radio fue una de las grandes pasiones de mi vida, porque la radio es el momento, no puedes dar marcha atrás como la televisión, sale no mal. Corta. Mal, cortás, se te peinan, cómo te vestís. Porque la radio es realmente inteligencia pura, es cultura pura, y es la habilidad de en un momento algo que te recordás de cómo lo asociás y además cómo transmitís algo, que eso es, también tiene que ver con el contar, ¿no? Y vos decías que la preferencia, bueno, yo tengo 81 años y medio, como dijo Silvia. En este último tiempo que dejé la radio de largo, es decir, de programas de 2-3 horas, pasé a un día iba por la calle, como tengo mucho sentido del humor, vi stand-up, que la profesora vivía cerca, y la llamé y empecé hace 2 años y medio a dedicarme al stand-up. ¡Qué lindo! Y tengo stand-up atorrantes, divertidos. ¿Los escribís? Los escribo y los actúo. Y desde hace unos meses, y esto es, yo lo quiero contar a la gente que nos escucha, que mientras uno va haciendo, va haciéndose. A ver. La cuestión es empezar a probar, no me gusta esto, hago lo otro, pero que todo se va empalmando, es una búsqueda permanente. Y el stand-up me pareció que es breve, es síntesis, es no solamente hablar, tiene que ver con el cuerpo, uno tiene que aprender a moverse y de repente... Sí, pues yo tuve alguna vez una dote de actriz, no porque uno es una actriz por lo que hacen, pero en el descubrimiento que le pones movimiento a la palabra, le pones picardía, o te pones una ropa y te divertís, como acabo de grabar algo que tiene que ver con Cruella de Vil, ¿no? Y entonces, yo me divierto mucho conmigo, pero antes de divertirme conmigo, y cuando digo divertirme no es que pongo las castañuelas, sino que la pasas bien. El entretenimiento, la búsqueda, la investigación, tiene que ver con, además con la síntesis, porque si yo leo la biografía de Silvia, sí, no voy a decir todo, sino cómo lo digo, moviéndome con la palabra o, así, o imitándote. Bueno, hoy estuve en un programa sobre gerontovía y Silvia que usaba un collar, ¿entendés? Y a mí me parece muy lindo esto de poder comunicarse, de mirar al otro, de transmitir,
toda una sensación. Te quiero hacer una pregunta que me quedó picando, una expresión que vos dijiste hace un ratito, que es algo así como descubrirse o construirse permanentemente, ¿no? Y hace 2 años ibas a cumplir 80, o por ahí, cuando empezaste con el stand-up. Sí. 79 y monedas. 79 y monedas, como estamos ahora, con las moneditas. ¿Y qué descubriste de vos? Vos tenés una carrera hecha, desarrollada, consagrada, y de pronto, ¿qué descubrimos? Tengo cuentas pendientes conmigo, que la vida no se termina, que he envejecido como otras personas, tengo más limitaciones, pero la creatividad no, porque lo único que acompaña a uno hasta el momento de morir en la vida es uno mismo y el mundo que uno se ha creado. Y yo quiero decirle que a la gente de tercera edad o que ha envejecido, que tenga permanentemente una actitud positiva, creativa, porque la creatividad enriquece y es el autodescubrimiento que uno tiene. Uno tiene tantos personajes metidos adentro y divertirse. Y por ahí no tuvo tiempo de desarrollar, ¿no? Ay. Con las obligaciones de la vida. ¿Por qué? Porque esto es importante. A los chiquitos en el jardín de infantes les enseñan de todo, ¿viste? Porque para el futuro. Pero no se dan cuenta que un día también se llega viejo. Hay que prepararse para la tercera edad. Y prepararse es no tener soledad. No tener soledad en el sentido de sentirse sola. Yo no me siento sola, soy viuda. Tengo soledad, pero no estoy sola. Estoy acompañada con el mundo que me fui formando mientras mis hijos dormían. Mientras yo de noche los despertaba a la madrugada, iba a estudiar con un marido maravilloso que me acompañó siempre, todo lo que yo quise lo respetó. Entonces yo me fui armando como madre, como ama de casa, pero también como profesional. Y hoy puedo decir que todo eso es lo que tengo a esta edad. ¿Contás cosas diferentes a lo largo de tu carrera? ¿Vos sentís que ahora en la tercera edad tenés temas nuevos que contar? Sí, tengo tema que contar de la tercera edad. Acabo de grabar un video, un monólogo que se llama Mi Edad, donde cuento en chiste muchas cosas que son serias. ¿Entendés? Por ejemplo. ¿Podés adelantar algo a pesar de que lo pasemos en este programa o en el próximo? ¿Nos querés contar un poquitito? Bueno, yo quiero decir que cuando uno es joven cree que toda la vida va a estar fresquita como una lechuga, que no vas a tener sabañones, que no vas a tener artritis, que no vas a tener dispepsia. Y bueno, y que todo llega, pero que uno se tiene que preparar, porque a pesar de todas las cosas, uno puede ser una persona sexy, puede tener fantasías, puede tener ganas de tener un compañero con el que bailar, con el que dormir, y que se terminó esa época. Vos, viejita, andá ahí, chal, pantufla, ya no va más. Y entonces yo me pongo una estola de zorro y me digo, a mi edad me gustan las lentejuelas, me gustan los estraces, y digo en francés, voulez-vous se coucher avec moi? Si quiere usted acostarse conmigo, como la picardía del cabaret. ¿Dónde está dicho que yo a mi edad no lo puedo hacer? ¿Y todo esto está en un monólogo? ¿Vos tenés un canal de YouTube? En YouTube tengo un canal que se llama Monólogos de Marta Wolf. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a poner acá en el videograf para que todos te conozcan. Y tengo de todo un poco. Tengo de tango, tengo de la vida, tengo cuentos. ¿Tenés un blog? Sí. Todo eso, lo podemos poner acá en el videograf para que todos te conozcan más profundamente. No sé si profundamente, pero que me van a conocer. Lo que vos querés conocer, lo que has dispuesto para conocer. Me gusta mucho lo que hago. Me encanta, estoy enamorada de la vida. Y además, mis nietos que me acompañan y que se divierten conmigo. Yo no hablo de dolores, yo hablo de amores y de proyectos. Nos iluminaste. Y ellos me responden de la misma manera. Nos iluminaste mucho, Marta. Te agradecemos tanto esta visita. Y bueno, y entonces vamos a hacer conocer todo tu trabajo y te vamos a robar pedacitos del trabajo para los próximos programas, si te parece bien. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Y también a Semino, un gran amigo, admirado, admirada soy de esa capacidad de decir la verdad sobre lo que está pasando la gente mayor. Gracias. Gracias. Cuando yo era joven, creí que me iba a conservar en formol, que iba a estar fresquita como una lechuga.
Pero iba a tener varices, juanetes, sufrir ciática, jaqueca, artrosis, hemorroides y otras hierbas más. También creí que nunca iba a hablar de doctores, de dolores, de recetas, de difuntos y de constipaciones. ¡Qué tema a nuestra edad! A mi edad yo he recibido muchísimos títulos de nobleza. Me han dicho geronte, me dijeron anciana, añosa, vieja cheta, de todo. Hasta me dijeron vieja de... y otros piropos más. He llegado a esta edad y no tengo nada que disimular. Lo que tengo está acá. Me preguntan la fórmula siempre y les digo: un globulito de naftalina todos los días, crema anti-aging, mucho right. Ahora, hubo un antes y un después, hubo cambios, muchos cambios. Yo antes, usaba reloj. Ahora tengo uno biológico que no es a pilas, es corporal, y a veces hace tic-tac, tic-tac, y a veces tic-tac, tic-tac, y de aquí lo tengo que regular. También tengo la suerte que todavía no me presentaron a la pareja al serme Parkinson, pero cuando me miro al espejo, todos los días una señora distinta me saluda. Le respondo porque me resulta muy familiar. Bueno, antes yo tenía un cuerpo que parecía un autódromo lleno de curvas. Ahora estoy derechita, así como la General Paz. Antes yo tenía unos pechos que podía amamantar un ejército. Mírame ahora, estoy como una tablita de planchar. No te digo que yo soy la gorda de Botero, no, para nada. Pero cuando me dicen: qué bien te conservas, me revienta. ¿Qué creen que soy yo? ¿Una lata de atún? ¿Un frasco de pepinos o en salmuera o pollo en escabeche? Bueno, las nieves del tiempo blanquearon mi 120 años. No es nada, pero de todo lo que mejor conservo son las gambas del 10. Para patear. Pero no se llega así nomás, ¿eh? Hay un secreto. Yo no quiero llegar con el cuello que tiene la tortuga, ni la papada del pelicano, ni la panza del canguro, ni las piernas peludas de la mona, ni la lengua seca de la jotorra para hablar. Pero lo que no voy a perdonar es que Dios no me hizo lechuza para mi traste y espalda mirar. Bueno, pero el llegar a esta edad tiene sus ventajas. Yo ando por mi casa, mira, uso un vestido que es una carpa, me entra el aire por acá, No uso corpiño, no uso bombacha, estoy en patas, como a la hora que quiero. Miro Netflix hasta la madrugada, pido delivery. No tengo que vestirme para gustar y no tengo que responder cuando me tienen que preguntar. Y de noche me pastillo con Malbec, Berlot y Cabernet. Y otra cosa es que se terminó la era en que te decían: viejita, vos ahí, a la mecedora, pantufla, batón y chal. Ahora, a esta edad, yo me siento una vedette. Y le digo: vivan las plumas.
Vivan las lentejuelas y los strass. Monsieur, voulez-vous se coucher avec moi?